Buenas noches, excelentísimo señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández, excelentísima señora primera dama, honorable viceministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Trullol, honorable senadora de la República Mexicana, doctora Rosario Green, honorables invitados internacionales que nos acompañan, miembros del cuerpo diplomático y consular, funcionarios del gobierno dominicano, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, amigos todos, como bien ha señalado nuestro moderador y director de comunicaciones de la Fundación Global, en nombre del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, le damos la más cordial bienvenida a este foro que iniciamos esta noche sobre los cambios globales y los desafíos para la política exterior dominicana. Este evento, como también él ha señalado, cuenta con los auspicios del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, por supuesto, el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, la Secretaría General Iberoamericana y la Asociación de las Naciones Unidas en la República Dominicana. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es el propósito de este foro que inicia esta noche y que continúa mañana en una jornada intensa de todo el día? Lo que buscamos es analizar los cambios globales. Lo que buscamos es adentrarnos, como bien decía el moderador, en qué es lo que está pasando a nivel mundial, a nivel regional, a nivel insular incluso, y cuáles son las demandas y los desafíos que estos cambios tienen para nuestro país, para la política exterior de nuestro país y para la inserción internacional de nuestro país. Busca adentrarse en un momento de cambios globales, en esta aceleración de la historia, del tiempo y del espacio, en esta complejidad de cambios que son a su vez multidimensionales, heterogéneos, desiguales, asimétricos e impactan de manera sostenida el conjunto de las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales de nuestros países. Es la búsqueda de reinserción e integración de América Latina y el Caribe en momentos de una aguda crisis financiera en los países desarrollados que se prolonga ya desde 2008 hasta el presente y que más que superarse parece profundizarse, amenazando con una recesión a nivel mundial. El optimismo político del fin de la Guerra Fría, la expectativa de un mundo casi armónico, libre de guerras, y en el que los recursos destinados al armamentismo nuclear pasaran con solidaria generosidad, como diría Ernesto Otone, al esfuerzo, al desarrollo y al fortalecimiento del multilateralismo, se desvanecieron en guerras asimétricas, luchas contra el terrorismo internacional y la implementación de una nueva doctrina, el derecho a la intervención. Nuestra agenda internacional refleja estos énfasis. Los llamados problemas de la sombra marcados por el terrorismo, que afecta fundamentalmente a la población civil. La extensa criminalidad globalizada en las sociedades, cuyo eje es el narcotráfico, y que al igual que en el terrorismo se apoya en la tecnología, en la interdependencia, en la globalización. Pero también los problemas del medio ambiente, de los desastres naturales, del uso de la energía y el cambio climático, la seguridad internacional y la seguridad ciudadana. Todos ellos adquieren una centralidad en la agenda global. Son los retos de la política exterior de la República Dominicana. Son los retos de una agenda multidimensional en la que participan actores estatales y actores no estatales, incluyendo esta creciente sociedad civil global que se moviliza en los llamados sectores indignados, pero que están haciendo demandas específicas a la transformación del sistema político y económico internacional. Deseamos agradecer la presencia de ustedes esta noche, deseamos agradecer la generosidad de la senadora mexicana, doctora Rosario Green, de los conferencistas que nos acompañan mañana, el doctor Roberto Russell de Argentina, el doctor Gustavo Vega de México y el doctor Carlos Alzugaray de Cuba,
quienes con un grupo de connotados intelectuales y analistas dominicanos nos acompañarán en esta reflexión de cómo insertar la República Dominicana en este momento global. Sean ustedes bienvenidos. Excelentísimo señor Presidente de la República, doctor Leonel Fernández, excelentísima Primera Dama, honorable Senadora Rosario Green, señora Viceministra Alejandra Liriano, señores ministros y autoridades gubernamentales, miembros del Cuerpo Diplomático y Consular acreditado en el país, señores invitados internacionales, señoras y señores. Lo primero que quisiera hacer en nombre del Canciller Carlos Morales Troncoso es felicitar a las instituciones que patrocinan este foro y en especial a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que además hace de anfitriona. El tema no es solo relevante, sino que su discusión es urgente. Es urgente porque ahora mismo la dimensión de las relaciones internacionales es del tamaño del mundo mismo. Y es urgente porque también los desafíos son globales. Eso quiere decir que aunque la política exterior es un asunto de cada nación, sus líneas maestras tienen la obligación de considerar la global interrelación con las otras naciones. Sean las naciones vecinas, sean las naciones de nuestra misma región, o sean las naciones de las regiones más apartadas. Hay dos realidades que convierten este enfoque absolutamente necesario. La primera es que ya nada de lo que ocurre en algún país de la Tierra nos es ajeno. La segunda es que hay demasiados problemas que no podemos abordar solos, sino que la naturaleza de los mismos es muy diversa. Puede ser la crisis de las economías europeas, puede ser la crisis de las centrales nucleares provocadas por un terremoto y un tsunami en el Japón, pueden ser los inesperados movimientos sociales de protesta que retan a viejos regímenes en el Medio Oriente o en África, o puede ser una pandemia, o el omnipresente crimen organizado transnacional. Los organizadores de este foro han tenido dos grandes aciertos para poner su tema en la perspectiva que corresponde. Uno, brindarnos a los asistentes la conferencia magistral de la doctora Rosario Green sobre los cambios mundiales y los desafíos de la inserción internacional. Y dos, ofrecernos la exposición del presidente Leonel Fernández sobre la crisis financiera global y su impacto en la inserción internacional. A la doctora Alejandra Liriano le corresponde presentar a la doctora Rosario Green, pero como representante del canciller que admira a una distinguida ex canciller, quisiéramos que se nos permita una brevísima ponderación de sus condiciones. Nadie como ella para hablarnos de los fundamentos y de los principios de una activa, de una intensa y fructífera política exterior. La doctora Green es una académica de gran solidez intelectual, además de una servidora pública de probada eficiencia. Como ha tenido una actuación de primer orden en la política exterior mexicana, esperamos poder contar con una relación documentada de su dilatada experiencia en temas que ha manejado extensamente y que son cruciales en la política exterior de la República Dominicana. Léase los migratorios, los de las estrategias de cooperación bilateral, los problemas de la promoción de las relaciones económicas, de la seguridad fronteriza, los de la lucha contra el flagelo del narcotráfico y los de la protección de los nacionales residentes en el exterior. Dicho esto, no me queda más que augurar un gran éxito a este foro, que es oportuno y que será enriquecedor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Antes que nada, pues muy buenas noches a todos ustedes. No voy a repetir el rosario, digamos así, de las personalidades que están aquí presentes. Simplemente quiero decirles muchas gracias. Muchas gracias por prestarme este rato de fin de día. Gracias por estar aquí, gracias por darme la oportunidad de dejarles algún mensaje que espero sirva de alguna manera. Antes que nada, debo expresar mi gratitud enorme
a una persona que quiero mucho y de quien me considero amiga, al presidente de esta entrañable nación, don Leonel Fernández Reyna. Y me da muchísimo gusto que esté aquí también su bella esposa, porque son gentes a las que llevo muchos años tratando, conociendo, cuando es presidente, cuando no es presidente, y siempre con la misma calidez, el mismo afecto. O sea, él es el presidente honorario de esta fundación y le agradezco a él que haya interpuesto sus buenos oficios para que mi presencia aquí esta noche sea posible y se me permita participar de alguna manera en esta importante reflexión que se han planteado los dominicanos, que nos han invitado a mexicanos, argentinos, cubanos, a compartir puntos de vista. Yo quiero también manifestar mi agradecimiento a la viceministra de Relaciones Exteriores, Alejandra Liriano, y al doctor Marco Herrera, director ejecutivo de Funglode, por su gentil hospitalidad, así como a la Secretaría General Iberoamericana por su contribución a la realización de este foro. Una vez que uno despacha estas cosas, se siente un poquito mejor. Así que este es un gran reto para mí, hablar frente a un presidente que, por más que lo sienta amigo, es el presidente de una gran nación. Pero, en fin, me toca y voy a tratar de hacerlo y no hacerlo tan mal. Yo quisiera empezar por reseñar algunas de las características básicas del escenario internacional de estos momentos, porque creo que hay, y si no la hay, debiera haber, una búsqueda por la estabilidad política. Y cuando yo veo que este es el corazón de esta fundación, el buscar el camino hacia el desarrollo y hacia la democracia, me parece que es importante empezar por ahí. La verdad es que el tema que se ha propuesto la Fundación es inmenso, es un gran reto. Y para mí hablar de los cambios mundiales pues implica la obligación de referirme a una realidad que se modifica todos los días. Esta mañana tan solo, al tomar el periódico El País en mis manos, ya la situación de Grecia parecía venirse abajo. Mañana, quién sabe qué pase. Pero es una situación terriblemente dinámica y no necesariamente para bien. Yo creo que hasta hace algunos años el ámbito internacional tenía cierto grado de estabilidad, lo que permitía plantear con relativa solidez, posibles escenarios a futuro con algunas variables más o menos sensatas. A quienes nos gustaba muchísimo hacer eso, y me incluyo entre ellos, hoy nos resulta un ejercicio muy complicado. Creo que si me refiero a algunas situaciones concretas, podré aclarar de qué estoy hablando. De alguna manera, Alejandra me hizo parte del trabajo, pero es un hecho que desde el término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el mundo vivió bajo un paradigma de la bipolaridad, firmemente sustentada en el terrorífico balance de capacidad de destrucción nuclear de las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero era un mundo estable. Se sabía que habían dos superpotencias y más o menos se intuía por dónde reaccionarían y cómo podrían cancelarse la una a la otra con sus vetos en el Consejo de Seguridad. Ese equilibrio del terror significó también un relativo equilibrio en todo lo demás. Pasaron 44 años. Para que se produjera en 1989 la caída del Muro de Berlín, acontecimiento que me tocó vivir en forma personal en mi calidad de embajadora de México, casi recién desempacando en Berlín con mis dos hijos.
Y la verdad es que esa fue una experiencia terriblemente formativa. Yo recuerdo cuando el presidente Salinas me ofrece esta embajada y voy al Senado y hago mi ponencia y protesto después. Y la prensa me pregunta si era un castigo, porque se veía tan lejano el tema de la República Democrática Alemana. Yo iba feliz, verdaderamente feliz. Me parecía que era una experiencia muy formativa en mi carrera y me parecía que era mi primera empresa sola con mis hijos, que estaban dispuestos, bueno, eran pequeños, así que no les quedaba mucho remedio, a acompañarme y a disfrutar conmigo ese momento. Y la verdad es que efectivamente, muy poco tiempo después de haber llegado y habernos medio instalado, una noche que yo camino de la embajada a la residencia, que había solamente una cuadra de distancia, me encuentro a mis hijos saltando a la entrada y me dicen: mamá, mamá, se cayó el muro. Obviamente, a la edad de ellos, el alemán lo pescaron muy rápidamente y a mí me costó muchísimo trabajo y todavía me cuesta. Pero la palabra Mauer es una palabra de la que nunca me voy a olvidar, muro. Yo no daba crédito y me dijeron: lo vimos en la televisión. Inmediatamente me puse en contacto con el personal de mi embajada, porque yo era la última en salir, y llegamos a esa conclusión, que efectivamente algo había pasado y el muro había caído. Mis hijos querían ir. Nosotros vivíamos en una ciudad que serpenteaba el muro, de manera tal que era cuestión nada más de salir y cruzarlo por donde podían cruzar. Los alemanes, cuando reunían todas las características y condiciones que el gobierno les pedía para darles un permiso de salida. Y efectivamente, mis hijos iban en pijama y yo no llevaba los Ausweis, no teníamos ninguna identificación, porque salimos un poco con la expectativa de que a lo mejor no va a pasar gran cosa, pero la gente nos empujó. Y cruzamos y vimos que la calle donde vivíamos se llamaba exactamente igual del otro lado y que seguía la misma numeración del otro lado y que la gente celebraba ofreciéndonos un vino espumante, perdón, ya los chicos chocolate caliente, porque era noviembre. Y mi gran preocupación es cómo vamos a regresar si no tenemos identificación ni nada. Y los guardias estaban desprevenidos, no sabían bien a bien qué hacer. Eran fortificaciones, estaban armados hasta los dientes. Pero había una palabra que sonaba todo el tiempo: zurück, zurück, que es regreso. En el poco alemán que yo entendía, entendía que lo que gritaban los alemanes del este es que volverían, iban solo a ver si la calle seguía llamándose igual, si los números seguían. Así que al final llegó la orden, me imagino, de que efectivamente el muro se había caído. Después me enteré que había sido, no un error, pero una equivocación de uno de los ministros, que al salir de una larga junta lo tomó la prensa y le preguntaban, bueno, ¿qué está pasando? Porque la gente se estaba yendo de Berlín, porque había ya una Polonia y una Hungría que habían abierto sus fronteras. Y él contestó en términos: sí, el muro va a desaparecer. Pero la prensa lo dio por un hecho ya. Y después no hubo manera de que nadie se echara para atrás. Así que ese fue el gran tema del momento, ver auténticamente desmoronarse la última frontera del mundo socialista y la frontera más delicada, porque Berlín está en el corazón de Alemania y Berlín era una
un territorio donde de un lado, del lado atrás del muro, había, pues no diría yo que pobreza, porque no eran pobres, pero había una población que deseaba mayor libertad y que era reprimida y que era espiada. Cuando se cayó una lámpara, yo descubrí que había micrófonos en la residencia. Así que era una población que los que vieron esa película alemana de la vida de los otros se recordarán que vivía apesadumbrada por el permanente espionaje y por la imposibilidad de hacer las cosas que otros países y que otros ciudadanos podían hacer. Pero esta solidaridad, esta generosidad, muchas gracias, es difícil tenerla aquí. Gracias, Alejandro. Esta generosidad y esta solidaridad que se genera en el Berlín Occidental fue una muestra muy importante de lo que podría hacerse con una Alemania unificada. Yo debo reconocer que en cuanto se vio claramente que la alianza, toda la alianza electoral contra el Partido Comunista hablaba de que las elecciones serían ganadas y que habría una modificación muy importante en la vida de los alemanes del Este y que sería un voto también por la reunificación alemana, a mí el presidente me mandó llamar y me dijo, tu país se acaba, y me dio otras funciones al interior de México. Pero la verdad es que esa probadita del encuentro con la libertad, de ser capaz de atestiguar el encuentro con la libertad de estos alemanes que vivieron tantos años de opresión, fue una experiencia muy imborrable. Bueno, esto es un poco a manera de una, si ustedes quieren, una anécdota, porque sí me parece a mí que en ese momento las condiciones del mundo cambiaron de manera radical. Y lejos de que el mundo se volviera más estable, porque ya no quedaba más que una potencia, el mundo no se volvió más estable. Empezaron a aparecer los conflictos que no habían podido salir a la superficie. Los conflictos étnicos y religiosos en África y en otros países. Y la verdad es que aunque se plantea el gran hegemón en Estados Unidos a partir de 1990, el tema es que no alcanza para resolver todos los problemas. Y ahí nosotros entramos a una situación donde la inestabilidad de todo tipo empieza a permear la vieja idea de que el mundo era así como lo conocíamos. Desde el punto de vista multilateral, el término de la Guerra Fría generó grandes expectativas respecto al papel de Naciones Unidas y lo que podría desempeñar y lograr en el escenario internacional. La verdad es que, no obstante el caso de Somalia en 91 o el genocidio de Ruanda en el 94 y el de Srebrenica en 1995, entre muchos acontecimientos, se presentaron situaciones muy difíciles de resolver en el ámbito de Naciones Unidas. Y las esperanzas de alcanzar un nuevo orden internacional se vieron seriamente erosionadas. Y al final de cuentas, lanzaron un cuestionamiento sobre la eficacia de la máxima organización mundial, evidenciando incluso la imposibilidad de que se constituyese como un contrapeso al ejercicio del poder mundial estadounidense. Al contrario, el hecho de que Boutros Ghali no pudiera ser reelecto porque no quiso Estados Unidos, mostró
el enorme poderío, porque Boutros empieza con casi la totalidad de todos los votos y la amenaza del veto de Estados Unidos. Estados Unidos había aceptado que Boutros Ghali fuera secretario general, no había votado a favor, se había abstenido, pero en esta ocasión su reelección no iba a ser posible. ¿Qué necesitaba Estados Unidos para poder ejercer este poderío de gran hegemón? Una organización que estuviera hecha más a su imagen y semejanza, más a su idea del mundo, más manejable, menos manejada por un estadista, más manejada por un administrador. Y yo creo que el secretario general Kofi Annan fue un gran secretario, pero obviamente había una diferencia importante entre él y alguien al que le decían el faraón, porque despachaba como tal, porque tenía ideas, ideas fijas y las llevaba adelante, porque creía en la diplomacia preventiva, porque creía en la necesidad de corregir la desigualdad dentro y entre las naciones, porque hablaba de países huérfanos. Cuando se refería, por ejemplo, a Haití, o cuando se refería a algunos otros en África, porque se daba cuenta que no todos los países tenían la misma importancia para Estados Unidos, y que aquellos que no tenían recursos minerales o naturales que pudieran atraer la atención del gran hegemón, no contaban para nada en la mesa. Y movilizar a la comunidad internacional, y movilizar a los países que tienen recursos, a canalizar recursos a estos países huérfanos, como él les llamaba, pues era realmente una empresa casi monumental. La verdad es que el ataque a las Torres Gemelas, que están a punto de cumplirse los 10 años, y a otros blancos en territorio estadounidense el 11 de septiembre del 2001, perturbó de manera profunda e irreversible el paradigma de la inviolabilidad de la seguridad de Estados Unidos, y tuvo como una de sus consecuencias no solo la intervención de Afganistán en octubre de ese mismo año, recordemos que fue una intervención autorizada, porque fue para hacer uso de la legítima defensa. Pero en aquella persecución muy concreta de Bin Laden, se le va la mano a Estados Unidos y decide unilateralmente la invasión de Irak en marzo de 2003 por una coalición encabezada obviamente por Estados Unidos y un aliado tradicional, el Reino Unido, sin la autorización del Consejo de Seguridad. Un año prácticamente había tomado a Condoleezza Rice, a la sazón consejera de Seguridad Nacional, elaborar la nueva doctrina Bush, esta doctrina de la guerra preventiva, que sostenía que la mejor defensa es el ataque y que amenazaba con utilizar la fuerza solo o acompañado de sus aliados y amigos cada vez que sintiera que estas sombras opositoras radicales de alguna manera coludidas con estados poco amistosos hacia Estados Unidos querrían a lo mejor juntarse para hacerle daño a Estados Unidos. Y no solo eso, sino que la doctrina Bush sostiene a pie juntillas que llevará al último confín del planeta los valores estadounidenses, la libertad en todas sus expresiones, la libertad económica, que por cierto fracasa como fracasó el consenso de Washington, y la libertad en todas sus expresiones. Y por eso no nos extraña que, y yo no voy a juzgar aquí si está bien o está mal, que estén en Gaddafi y Libia,
pero no nos extraña que de pronto haya esta reacción inmediata de Estados Unidos, no solo frente a Libia, también frente a Siria, y el dedo de Júpiter tronante diga al presidente sirio, renuncia ya, porque hay esta pasión del gran hegemón de imponer sus valores, su modo de ser, su modo de concebir el mundo. Bueno, en esta rápida descripción de lo que fue, yo sí puedo decirles que a 8 años de distancia de Irak, Irak no sé si ya alcanzó una situación de normalidad democrática, yo me atrevo a decir que no. Y muchos observadores inclusive califican la intervención como una acción fallida que según diversas estimaciones ha costado entre 500,000 y 1,000,000 de vidas humanas. Bueno, el caso de Afganistán es todavía peor, porque Estados Unidos hizo un paréntesis, se fue contra Afganistán, pero después hizo un paréntesis, dejó en suspenso la guerra contra Afganistán, se metió en Irak, hizo una barbaridad, porque al final de cuentas, yo insisto, no está mejor Irak ahora de lo que estaba en ese momento, y después retomó una vez más su guerra con Afganistán. A pesar de la reciente ejecución de Bin Laden, las acciones de los talibanes no han dejado de producirse e intensificarse, y el gobierno de Karzai, respaldado por Estados Unidos, apenas logra tener el control de Kabul, la capital del país, mientras que el número de víctimas de las acciones bélicas sigue en aumento. Y el tema de los talibanes es que se pasan directamente a Pakistán y es muy difícil encontrarlos y es muy difícil acabar con un movimiento que además tiene también simpatizantes en un país 100% musulmán y gigantesco como es Pakistán. No hay duda de que estos complejos episodios forman parte ya de una imagen de deterioro del poder estadounidense, el cual ha mantenido cuidadosamente una participación de bajo perfil en la actuación de la OTAN en Libia. Recordarán ustedes que la resolución 1973 del Consejo de Seguridad habla más que de bombardeos, habla de protección de las vidas de civiles en Libia. Bueno, la interpretación que le dio Estados Unidos y sus aliados llevó a bombardeos, a pérdidas de vidas humanas, etcétera, pero no se han animado a hacer incursiones terrestres. A todo parece indicar que será Gran Bretaña quien ejecutará este tipo de actividad, porque no pueden dejar el capítulo Gaddafi sin cerrar del todo. A mí me parece que la verdad es que este comentario no tiene por objeto, y yo espero que así me lo crean, hacer una defensa del coronel Gaddafi, de ninguna manera. Es más, yo estoy hasta personalmente enojado con él, porque una vez me invitó, él firmó una carta de invitación a Libia, yo en ese tiempo trabajaba y era de las pocas personas que trabajaba el tema de la deuda externa de los países. Y en Libia se montó un seminario. Y yo me acuerdo que por entonces estaba casada y yo tenía mi invitación y casi mi pasaje en la mano. Yo quería ir a Libia, quería ir a ver a este señor que pasaba ahí. Y me preguntó mi exmarido, y ya sabe Gaddafi que eres mujer, como me llamo Rosario y termine en O, y todo el mundo piensa que puede ser nombre de hombre, cuando aclaré que era mujer me retiraron de inmediato la invitación. Así que yo en lo personal tengo una bronca contra él. Pero digamos que no solo yo, sino que es ampliamente repudiado por la población libia. Y la verdad es que lo traigo a colación solamente como un ejemplo de actuación multinacional que rebasa los límites de la normatividad internacional
y es violatoria de los derechos fundamentales o de los derechos fundamentales que constituyen el derecho internacional y que están plasmados en la Carta de Naciones Unidas, porque la 193, insisto, no dice ve y bombardea, dice protege a los civiles. Bueno, siendo como soy una convencida de que la convivencia internacional debe sustentarse en el imperio del derecho, aún para actuar ante las situaciones de la mayor gravedad y urgencia, no puedo dejar de señalar que la puesta en práctica de la acción directa sienta graves precedentes y acentúa las dudas acerca de la eficacia de Naciones Unidas. He trabajado en esta institución y la amo profundamente, pero es un hecho que una institución generada, creada en el 45, con 50 miembros que fueron los iniciales, tiene que ponerse al día, a como dé lugar, para funcionar en el siglo XXI. Se ha intentado, recordaremos todos en 2005, la fallida cumbre para la reforma de Naciones Unidas, que en el fondo quería la reforma del Consejo de Seguridad. Y bueno, acabó generando un par de nuevas instituciones respetables, dentro como es la dirección que se encarga de la construcción de la democracia después de que ha habido un conflicto. No hubo acuerdo en el tema del Consejo de Seguridad y la gran vergüenza es que se dejó al desarme de lado. Después de que ha sido una aspiración permanente, no solo el desarme, sino la canalización de los fondos hacia causas justas de carácter social, no se tocó. Hoy, qué bueno que Estados Unidos y Rusia están conversando finalmente sobre ese tema. Pero recordemos, cambiar a esta institución va a ser muy difícil, porque no es una institución que tenga un sentido democrático para el siglo XXI, porque solamente 5 de sus miembros tienen el derecho a decidir si Palestina puede o no ser reconocida como un Estado soberano en la próxima asamblea que inicia a finales de septiembre. Y el veto es una institución que una vez otorgada va a ser muy difícil de evitar, y que uno piensa que a Estados Unidos tampoco le gusta usar el veto, pero ha utilizado el veto y ha amenazado en utilizarlo si se presenta el caso ante el Consejo de Seguridad del reconocimiento del Estado palestino, a pesar de que desde 1947 hay una resolución que claramente dice y sobre el territorio palestino habrán de constituirse 2 estados, uno israelí, el otro palestino, y habrá un territorio sujeto a administración internacional. Pese a eso, no ha pasado. Y me parece que en este sentido, un elemento más a considerar es el criterio de selectividad con el que las potencias se conducen ante distintos escenarios. Pues no hay punto de comparación entre la abierta y veloz intervención para deponer a Gaddafi, que no lo han logrado todavía, y la pausada actitud asumida frente a la feroz represión del régimen de Bashar al-Assad. Este, en Siria, ha venido ejerciendo sistemáticamente la represión sobre todos aquellos grupos que han manifestado inconformidad con el manejo político en ese país. Y sin embargo, fuera del dedo de decirle a Assad, vete, porque no puedes seguir siendo el mandamás en Siria, no ha habido mayor pronunciamiento. Uno se pregunta, ¿de qué depende? ¿En qué se basa? A mí siempre me viene a la cabeza el petróleo, ¿no? Pero bueno, es porque soy muy mal pensada. Pero la verdad es que es un hecho que hay un criterio de selectividad que no queda claro para los que seguimos este tipo de asuntos. Algo más que me gustaría plantear,
porque tiene relevancia en el ámbito político, es la falta de voluntad de Estados Unidos y otros actores destacados para respaldar con toda determinación esto del reconocimiento del Estado palestino, cuya existencia, como yo les decía, es reconocida por la resolución 181 del 47 y sobre la cual se han pronunciado ya más de 130 miembros del sistema de Naciones Unidas. Es decir, mi país no lo ha hecho, a mí me da mucha pena. No lo entiendo, he escrito, he clamado y desde el Senado me he levantado casi en armas para decir no es posible. Seamos congruentes con lo que hacemos y hemos repetido varias veces el contenido de la resolución 181 y sin embargo no lo han hecho. Pero tiene una serie de posibilidades de, si no es reconocido como Estado soberano, al menos será reconocido ya no como una entidad, sino como un Estado observador, lo cual le va a permitir firmar convenciones, lo cual le va a permitir inclusive tener acceso al Tribunal Penal Internacional, a la Corte Penal Internacional, al Estatuto de Roma. Y a mí me parece que en ese sentido es muy importante, porque el saber que Israel ha invadido y continúa fincando sobre territorio palestino, el reconocer que colegas legisladores palestinos no pueden llegar al Senado porque están, o a la Asamblea, debo decir, porque están permanentemente coartadas su libertad de tránsito por retén tras retén, reconocer la dura situación en la que muchos de ellos son puestos en prisión sin que se les diga la razón, y en el momento en que son liberados, son puestos otra vez bajo arresto administrativo. Una figura que yo he buscado, he platicado con todos los abogados que conozco, que es un arresto administrativo. Es otra manera de retenerlos en prisión. Bueno, estas son las cosas que violentan a quienes creemos fundamentalmente en los derechos humanos. A mí me parece que las repercusiones del caso palestino son muy graves. Me parece que la falta de observancia de la resolución del 47, de 1947, mantiene en estado de interdicción política a la comunidad palestina asentada en Cisjordania y en Gaza, y en condición de refugiados en su propia tierra desde hace más de 40 años, a varios miles de palestinos que habitan en ellas. Un colega que nació y que toda su familia pertenece al este de Jerusalén, al salir de la cárcel, fue deportado al Banco Occidental, donde no conoce a nadie, donde no tiene propiedades, donde no tiene cómo vivir. Otros que están bajo esa misma amenaza se han ido a refugiar ahí a la oficina de ACNUR y allí viven, porque no tienen cómo hacerse una vida ni en Gaza ni en Cisjordania, porque nacieron en el sector este de Jerusalén. Bueno, las repercusiones, insisto, son graves y a mí me parece que es muy honroso el que así lo entendió la República Dominicana y hace 3 años expresó su posición a favor del reconocimiento del Estado palestino. Eso es algo, señor presidente, que le coloca a usted en un lugar muy especial en la historia de este conflicto. Como su admiradora y su amiga, le doy las gracias. Insisto en que el gobierno de México no ha reaccionado, pero el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados, que es Porfirio Muñoz Ledo, que es muy belicoso, y yo que presido la comisión en el Senado, nos hemos puesto de acuerdo y el próximo jueves, a la misma hora, subiremos un punto de acuerdo, que bueno, es un exhorto.
no tiene absolutamente ninguna validez jurídica, pero es un exhorto y será captado por la prensa, porque al final de cuentas será avalado, no creo que por la bancada del PAN en ninguna de las dos cámaras, pero sí por todas las demás, porque nos han dado la palabra. En suma, puede decirse que la búsqueda de la estabilidad política internacional no ofrece resultados alentadores y constituye un factor que impacta otros espacios como el económico y el social. Yo quisiera referirme ahora rápidamente a los factores de la inestabilidad económica y financiera. La crisis que irrumpió en el 2008 sigue sin abandonarnos. Se inició en el sector vivienda de Estados Unidos gracias a las bajas tasas de interés, a una hipoteca siguió otra y otra más, y el sueño americano de volverse propietario fue llevado al extremo. Surgieron los mercados secundarios, los créditos subprime y los activos tóxicos se colaron en las carteras de los bancos, que continuaban prestando, afianzados como estaban, en grandes aseguradoras tipo AIG, que estuvo en una situación francamente delicada. Era una crisis que se veía venir, pero las agencias calificadoras de riesgo decidieron ignorar las señales que indicaban que era imposible mantener la expansión. Los bancos estaban haciendo mucho dinero y las autoridades financieras estadounidenses, el Tesoro y la Reserva Federal, creían a pie juntillas en la sabiduría de las fuerzas del mercado, su famosa libertad. La burbuja explotó y tras la bancarrota de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más importante en Estados Unidos, el rescate financiero se convirtió en cuestión de vida o muerte. Por primera vez, el gobierno estadounidense se vio obligado a inyectar dinero no solo al sistema bancario, sino también al de seguros, convirtiéndose en un accionista de facto. Llegaron a acusar al presidente Obama de socialista, de comunista. El monto negociado con el Congreso superó los 700 mil millones de dólares y acabó siendo utilizado inclusive para rescatar empresas como la General Motors. En esa coyuntura, los líderes de los países de la zona euro de la Unión Europea también acordaron recapitalizar instituciones en riesgo, afectadas en parte por el contagio de la crisis estadounidense y en parte por sus propios percances financieros. Los primeros paquetes se destinaron al rescate de bancos y empresas de Irlanda, España y Portugal. Pero cuando surgió el caso de Grecia, a la que están teniendo que rescatar por segunda vez, con gran reticencia por parte de Alemania, empezaron a escucharse cuestionamientos severos acerca de si esa era la vía para mantener la vigencia del euro. Hoy nadie puede asegurar que Europa se encuentra fuera de peligro. La verdad es que están haciendo un esfuerzo brutal por no acabar con el euro, porque si el euro, si no apoyan a Grecia y se da un efecto dominó, el euro pierde su valor y la crisis anunciada para la Unión Europea se vuelve catástrofe. A lo anterior se añadió hace un par de meses una noticia francamente alarmante. El gobierno de Estados Unidos estaba a punto de declararse insolvente por primera vez en su historia. No podía hacer frente a su voluminosa deuda pública, la cual suma cerca de 15 millones de millones de dólares, casi lo mismo que el monto de su Producto Interno Bruto. La única salida que tenía el presidente Obama era que el Congreso aprobara una ampliación del techo del endeudamiento del gobierno federal. Si bien se logró, esto dio lugar a una batalla campal entre demócratas y republicanos, con intervención de la ultraderecha, el denominado Tea Party, que solo contribuyó a agravar la percepción del problema, con lo cual la confianza saltó por la ventana. La calificadora Standard & Poor's degradó la deuda soberana estadounidense y el mercado bursátil mundial se desplomó. Ahora la Unión Europea busca algún tipo de distanciamiento de Estados Unidos, convencida de que los problemas de este último la golpearán en poco tiempo por segunda ocasión. Pero lo más grave, quizás la lección más importante,
es que las dos economías a ambos lados del Atlántico están en crisis, y que esto tiene repercusiones sin duda para el resto del mundo, incluidas regiones como Asia y América Latina, que habían lidiado mejor con la crisis del 2008. Hoy, los informes de la actividad del sector manufacturero son muy desalentadores. Hay un índice del sector manufacturero en Estados Unidos que mide de alguna manera la productividad y va del 1 al 10. Si cae por debajo del 5, el país se acerca enormemente a una posibilidad de recesión. Hace varios años este índice está en 5.8, pero ya cayó a 5.1. De manera tal que hace un par de semanas yo leí en unas informaciones que me llegan para mi fortuna, que la división de Estados Unidos del equipo económico de Merrill Lynch concluyó que existe un 35% de posibilidades de que ese país entre en recesión en el 2012. No son adivinos, pero tienen sus mediciones. El desempleo, el encarecimiento de la vida, los pocos deseos del consumidor a gastar más de lo necesario y una industria manufacturera que no crece, va gritando recesión a ambos lados del Atlántico. Yo les señalaba la lectura del país y decía que las bolsas habían caído en 5 puntos. La verdad es que las situaciones que he mencionado evidencian que resulta sumamente problemático establecer con precisión en dónde termina la economía real y dónde empieza la especulación en los mercados. La mejor muestra es el zigzag que las bolsas de todo el mundo han vivido estas últimas semanas, particularmente después de la descalificación, porque no la puedo llamar de otra manera, de Standard & Poor's, la cual, por cierto, le costó el puesto a Devin Sharma, presidente de esa agencia calificadora. Y la pregunta que a mí me salta cada vez que veo qué dicen las agencias calificadoras es: ¿y quién califica a las agencias calificadoras, por Dios santo? ¿Y por qué no previeron la crisis de México en los noventas? ¿Y por qué exageraron la crisis de Asia en la misma época? Bueno, tienen sus criterios poco transparentes y son por ello muy criticables. Yo creo que ya llegado a este punto, me parece oportuno hacer una breve reflexión que vaya un poquito más allá de el caso de México y el caso de Asia cuando me refiero a las calificadoras. Recordemos que en el 2008 guardaron silencio en los casos de Enron y de Lehman Brothers y contribuyeron a hinchar la burbuja de los activos tóxicos que desencadenaron la crisis hipotecaria que empezó por devorar los ahorros de la clase media estadounidense para proyectarse después con fuerza en el resto del mundo. Son muchas las críticas que se le han hecho, pero también por alguna razón es enorme la fe que se pone en ellas, a pesar de que han cometido fraudes, como por ejemplo amenazar a un condado que emitió bonos en Estados Unidos de calificarlos sin que el condado se los hubiera pedido. Y al darle una calificación tan baja, el condado se asustó y habló con una particular agencia calificadora, y la agencia calificadora le dijo, y esto está documentado, podemos hacer una revisión diferente, más a profundidad, pero esa la tienes que pagar, porque esta la hicimos nosotros gratuitamente. Es decir, hay toda una actividad casi que criminal de estas agencias, y solo ahora se viene a dar cuenta Estados Unidos porque le descalifican su deuda federal. Entonces, a mí me parece que no podemos seguir
aceptando que las tres grandes calificadoras, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, que son todas estadounidenses, constituyan un oligopolio que concentran el 90% del mercado mundial y que hace que no tengan mayores incentivos para, lo que hace que no tengan mayores incentivos para afinar sus evaluaciones. Las ponderaciones que utilizan no son reveladas, haciendo casi imposible realizar un análisis completo de sus metodologías. José Antonio Barroso, el presidente de la Comisión Económica Europea, ha dicho que dichas agencias, y cito, no aportan claridad, sino que añaden otro elemento de especulación, y yo le compro esa frase. El peso de sus opiniones sobre las economías y los mercados es tan desmesurado que el gobernador del Banco Central austriaco ha afirmado que, y vuelvo a citar, la capacidad de sanción de las calificadoras es más grande que la de Dios, ¿no? Bueno, la crisis europea y la deuda estadounidense tienen al sistema financiero internacional al borde del precipicio, situación a la que las calificadoras han hecho un considerable aporte con su falta de transparencia, sus metodologías cargadas de subjetividad y su ética cuestionable, como ya les mencioné. Desde el punto de vista de la economía real, la situación se ha visto agravada por los informes acerca de la caída del crecimiento del empleo, del crecimiento europeo, perdón, en fechas recientes. El banco de inversión Morgan Stanley ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento mundial para 2011, de 4.2 a 3.9, por cierto, ubicando Europa y Estados Unidos peligrosamente cerca de la recesión. Yo he querido traerles lo que dicen los demás, para que no digan Rosario está viendo moros con tranchete en cualquier esquina. Por primera vez en mucho tiempo, se presenta una situación de crisis simultánea, económica y financiera, a ambos lados del Atlántico, cuya sinergia puede llevar al mundo a una catástrofe de dimensiones casi inimaginables, pues si el frenazo llega a China e India, los efectos se harán sentir por el lado de la reducción de sus demandas de materias primas y de algunos productos manufacturados, que han sido el motor de crecimiento de muchas economías, entre ellas la de Argentina, Chile, Perú, Colombia, varias en África y el mismísimo Brasil. No cabe duda que estamos frente a un parteaguas. El capitalismo triunfador se encuentra bajo amenaza de mecanismos que él mismo creó para orientar las inversiones o la especulación. Incluso China, la recién llegada al Club de los Ricos, ha caído en los vicios de este manejo. Todo esto plantea la necesidad urgente de revisar los mecanismos de funcionamiento del sistema capitalista, así como un replanteamiento de la búsqueda del equilibrio entre el comportamiento de los mercados y el papel de los estados. Así lo exige la amenaza casi permanente de una recesión cataclísmica que pende sobre todo el mundo. El sistema se tendrá que revisar, no solo en la forma de producir y distribuir, sino también respecto al uso y agotamiento de los recursos de diverso tipo, para no llegar a los extremos apocalípticos de aquellas viejas películas como Cuando el destino nos alcance, en la cual la alimentación se hacía a partir del procesamiento de los restos humanos, o Mad Max, que era la escenificación de la guerra por las últimas reservas de gasolina. Mientras el mundo es testigo de brotes de inconformidad por la desigual distribución de la riqueza generada por el sistema productivo y por los diversos grados de marginación de grandes grupos sociales, como el caso de los indignados en España o de los estudiantes en Chile, de los inconformes en Israel, de los disturbios en Reino Unido e incluso Alemania, así como de la resistencia civil en los países árabes y otras manifestaciones aún más graves como la violencia extrema que vive mi país, que independientemente de su fuerte conexión al crimen organizado, no puede divorciarse de las condiciones de pobreza en las que viven más de la mitad de los mexicanos y del grave desempleo que arrastra a muchos jóvenes a ingresar a las filas de las actividades ilícitas. Voy a concluir con una referencia
a los factores de la inestabilidad global. Y quiero hacer énfasis en el tema del cambio climático y la seguridad global. En una reunión del Foro Aspen, en el que participo al lado de un grupo de 20 ex-cancilleres encabezados por Madeleine Albright, realizamos hace un par de años el análisis del documento del Consejo Consultivo Alemán sobre cambio global titulado Cambio Climático como un riesgo para la seguridad, el cual identifica varias amenazas a la estabilidad y seguridad internacionales a las que me referiré en forma muy resumida. Primeramente se señala que el cambio climático conlleva riesgos para el desarrollo económico del mundo entero, generando conflictos entre los principales causantes del calentamiento global y los más perturbados por él. Todo ello con el posible incremento del número de estados débiles y frágiles y también con un alto potencial de grave afectación de los derechos humanos. Ese es como un lugar común, pero en segundo lugar menciona otra consecuencia que a mí me parece de la mayor relevancia del cambio climático y que es el impulso e intensificación de la migración en función del deterioro de las condiciones ambientales, impidiendo a grandes núcleos humanos mantener su vida cotidiana y llevar a cabo sus actividades productivas. Piensen ustedes en Darfur, por ejemplo, que fue el conflicto, el resultado justamente de esas migraciones que morían de sed. Este es un fenómeno cuyas consecuencias económicas, sociales y políticas ocupan ya un espacio destacado en la convivencia entre los países de origen y destino de la migración. Una de las conclusiones, sin embargo, más preocupantes del análisis al que me refiero es el señalamiento de que los efectos del cambio climático ponen en riesgo la legitimidad de los países industrializados como actores centrales de la gobernanza global, lo que podría llevarlos a radicalizar sus políticas de seguridad en detrimento de la estabilidad mundial. Es decir, no solamente ver el cambio climático como lo vio la COP15, la COP16, como lo verá la próxima COP en Sudáfrica, sino verlo también conectado a decisiones políticas que se toman en función de la seguridad, alimenticia, de la seguridad del agua, de la seguridad de una serie de factores que, como yo les señalo, en África provocan guerras. Y no solo guerras, sino desprendimientos, creación de nuevos estados, como sucedió en el caso de Sudán. He sabido que algunos de los países que tienen las mayores responsabilidades en materia de cambio climático han rehuido comprometerse a su mitigación mediante la firma de acuerdos internacionales de carácter vinculante, lo que impide pensar en un sólido avance en el combate de las causas inmediatas de este fenómeno, cuyas diversas manifestaciones tienen lugar en todo el planeta con mayor grado de afectación en los países de menor desarrollo. La combinación de los efectos del cambio climático con las desmedidas demandas de alimentos de China e India, unida a la especulación, está dando como resultado una crisis alimentaria que, como la de carácter financiero, se viene presentando con intensidad ya desde 2008 y no tiene visos de ceder. La dramática situación que viven millones de seres humanos en el Cuerno de África, cuyas imágenes nos laceran diariamente en las páginas de la prensa o en los noticieros de la televisión, constituye una demostración contundente de lo anterior. Tengo que referirme al tema, para finalizar, de la delincuencia organizada internacional. Y lo voy a hacer valientemente, y lo voy a hacer abierta y sinceramente. ¿Por qué me duele? Me duele porque mi país es una víctima de esta delincuencia organizada internacional. La verdad es que resulta inevitable referirse al caso porque ustedes tienen ojos y oídos y leen y escuchan. Y yo no gano nada con pasar por alto un tema tan lacerante y tan terrible que, por otro lado, no solamente golpea a México, sino que pone en la mira
a todos nuestros países, lamentablemente. Todos los días ustedes ven noticias acerca de que México, que en México la situación que priva es terrible como resultado de la delincuencia organizada. Nada menos, hace 12 días tuvo lugar un crimen incalificable que costó la vida de más de 50 personas que se encontraban al mediodía en un casino en una ciudad en el norte de México, en Monterrey. ¿Qué llevó a estas personas a cargar tambos pesados de gasolina, a tirarlas en el piso, a prender el cerillo y escuchar de todas maneras que había personas en las máquinas de juego y en las mesas de ruleta? ¿Dónde estaba el corazón? ¿Dónde, cuándo pensaron en su madre, en su hermana, en su hija, en su esposa? ¿Cuándo pensaron en los suyos? ¿Qué le pasó a su moral? ¿Cómo pudieron hacer una barbaridad de este tamaño? Porque no pagaban la cuota de protección. Eso les permitió ignorar que iban a cometer un crimen abominable, que estaban encerrados, no había salidas de emergencia, más de 50 agentes operando y jugando en un casino. Entre los factores de mayor peso que han dado lugar a la terrible circunstancia que estamos viviendo en México, se encuentra sin duda el narcotráfico, pero no solo el narcotráfico. El narcotráfico tiene una sólida base en la demanda sostenida de estupefacientes en los mercados estadounidenses y europeos. Nuestra condición de vecinos de los mayores consumidores de drogas ilícitas se ha visto agravada por el intenso flujo ilegal de armamento poderoso y sofisticado que pasa por de Estados Unidos a México y va a dar a manos de la delincuencia. Los delincuentes tienen más y mejores armas que el ejército mexicano que patrulla las calles y que está en la pelea desde el primero de diciembre del 2006, porque esa fue la estrategia que decidió el presidente Calderón. Sin embargo, en este caso, como en el caso del cambio climático, quienes tienen las mayores responsabilidades por su elevado nivel de consumo de drogas se muestran incapaces de encontrar caminos para abatir de manera significativa tal consumo y para combatir a los delincuentes en sus propios territorios. Cada vez que tocamos el tema de las armas, los mexicanos encontramos, no importa con legisladores, con el gobierno, encontramos a la segunda enmienda constitucional estadounidense, que permite que uno se arme hasta los dientes con cañones, con lo que sea, y que, por lo tanto, estas puedan ser traficadas. El tráfico ilegal no está permitido, pero se hace. Es más, desde Arizona, la Agencia de Tabaco y Alcohol y Armas de Fuego montó una operación encubierta y mandó miles de armas a México, violentando la soberanía territorial de mi país, para, como en las películas, tratar de seguirle la pista, a ver si sabían a dónde llegaban y pescaban infraganti a los que compraban estas armas ilegales. Pero qué absurdo, qué ingenuo pensar que esto iba a ser posible. Y lo que pasó fue no solo esta violación, sino que las armas se quedaron y con esas armas se mataron también a agentes estadounidenses. Es decir, ¿qué país de locos puede decir, pues vamos a mandar por la vía encubierta unas armas a México y tú les vas siguiendo la pista y me dices si van a Oaxaca o si van a Chiapas, a dónde van? Como si se tratara, pues no sé, de alguna posesión que fuera posible seguir, cuando en el camino todo esto se va desarmando y cada quien va recogiendo su parte. Pues se quedaron sin poder saber, fueron exhibidos públicamente por la prensa estadounidense y por la prensa mexicana, sus respuestas no han sido satisfactorias. Y bueno, sí, despacharon a fulano y a zutano y a perengano, pero
¿Cómo sabemos qué otro tipo de operaciones encubiertas tienen? ¿Tienen sus aviones, estos drones que vuelan sin tripulantes para darnos información de inteligencia sobre dónde están, quiénes son, etcétera, etcétera? ¿Cómo sabemos si nos dan toda la información o si pasan por ahí tomando información que a ellos les parezca relevante? Yo digo, y lo dije a alguien, que nosotros siempre decimos, pobre de México, tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y me quedo pensando en cómo dicen los israelíes, pobre de Israel, tan cerca de Dios y tan lejos de Estados Unidos, ¿no? Es decir, las grandes paradojas. Pero la verdad es que la vecindad es algo muy amargo, es algo muy difícil porque tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera, de una frontera que es porosa, que no está suficientemente vigilada y que está corroída por la corrupción, tanto del lado mexicano como del lado estadounidense. Porque cuando pasan las armas y entran a México, no sé, capaz que la Guardia Aduanal mexicana está durmiendo. Y lo mismo cuando pasa la droga al otro lado. Entonces, yo creo que esa incapacidad se está traduciendo en el fortalecimiento de la delincuencia organizada y su proyección a escala internacional con el surgimiento de redes extremadamente eficaces para burlar la acción de las fuerzas del orden y en muchos casos para corromperlas. En muy diverso grado, la presencia de los grupos del crimen organizado es común a prácticamente todos los países, lo decía al principio, y existen vasos comunicantes entre ellos. Por lo tanto, se requiere seguir avanzando en la definición y adopción de instrumentos jurídicos como la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, que hagan obligatoria la colaboración internacional para combatir este flagelo que daña profundamente los tejidos sociales e introduce severas deformaciones en las economías nacionales. Pero en nuestro continente en particular, esa necesidad adquiere una dimensión de urgencia. Debemos ser capaces de construir una fuerte alianza que vaya desde Alaska hasta Tierra del Fuego, pasando necesaria y obligadamente por Centroamérica y el Caribe, apoyada en la cooperación y en la corresponsabilidad continental. Es fundamental destacar que la colaboración internacional puede ser el último reducto para los gobiernos que buscan librar a sus sociedades de las dolorosas expresiones de violencia y vulneración de la paz social a las que la delincuencia organizada los somete. Concluyo señalando que me pidieron que hablara de algunos aspectos relevantes del panorama internacional y de los desafíos que esto nos plantea, no solo a Dominicana, sino a los países de América Latina y el Caribe. He tratado de cumplir con la encomienda, he tratado de reseñar de manera apretada aspectos que tienen un extraordinario comportamiento dinámico y que forman parte de lo que hoy conocemos como la globalización, la cual al principio fue definida como un proceso de internacionalización del capital financiero, industrial y comercial, resultado del surgimiento de las empresas transnacionales con respaldo en el avance y el desarrollo de la tecnología de las comunicaciones. No obstante, la globalización no se ha detenido en las relaciones de intercambio económico. Es un hecho comprobado que acontecimientos de la más diversa índole que ocurren en un país tienen impactos en otros, en ocasiones sin que los efectos correspondientes se produzcan de inmediato ni de forma directa, haciendo cada vez más compleja la interacción internacional. Este es el mundo cambiante en el que nos toca vivir y actuar, lo que obliga a los gobiernos y a las sociedades a mantenerse atentos al acontecer que tiene lugar en su entorno para contar con los mayores elementos de juicio en sustento de sus decisiones. Es una cuestión incontrastable que ningún país puede solo hoy, sin tener en consideración lo que ocurre en el resto del mundo, so pena de cometer graves errores de cálculo con consecuencias indeseables para su sociedad y para el desarrollo nacional. En ese sentido, resulta obvio
que la Organización de Naciones Unidas debería ser el lugar en donde tendrían que estarse construyendo los acuerdos destinados a dar la debida atención a los mismos problemas derivados de la economía, tanto a los problemas derivados de la economía como a las contingencias ambientales y a la presencia de pandemias, para citar solamente unos cuantos ejemplos de los aspectos que se presentan en el escenario internacional. Sin embargo, a lo largo del tiempo hemos podido atestiguar que si bien ha habido algunas acciones loables, los grandes temas de la agenda mundial tropiezan frecuentemente con las tensiones existentes en el seno del exclusivo club, que es el Consejo de Seguridad, en cuyo seno la posibilidad de veto de algunos de sus 5 integrantes permanentes, ya lo señalaba, frena iniciativas valiosas o simplemente las inhibe. Otra posibilidad al respecto es, desde luego, la búsqueda de acuerdos y alianzas para la consecución de fines específicos, la cual en nuestro espacio regional ha tenido resultados de diverso índole, que van desde la constitución de la Organización de Estados Americanos hasta la creación de varias formas subregionales de asociación, entre las que podemos considerar esfuerzos de esencia puramente latinoamericana, como la LADI o las iniciativas mexicanas de constituir un conglomerado centroamericano y caribeño, como el Mercosur, como los distintos grupos que están ahí. El limitado éxito que han tenido los intentos mencionados nos obliga a reconocer que debemos repensar la manera de procurar el incremento de nuestras capacidades en conjunto con otras naciones. Esto es, se dice fácil y rápidamente, pero exige un considerable esfuerzo de carácter conceptual y puesta en práctica de voluntad política para superar los obstáculos que de manera inevitable surgen en toda asociación amplia o limitada. Ahora mismo somos testigos de las dificultades por las que atraviesa la consolidación del prolongado trabajo que han llevado a cabo los países integrantes de la Unión Europea, cuya solidez parecía a toda prueba hace apenas 2 o 3 años. Ante los problemas de orden financiero, que incluyen aspectos tales como la disciplina fiscal y los límites al déficit, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Nicolas Sarkozy han planteado la creación de un verdadero gobierno económico de la eurozona, lo que constituye una muestra de que la Unión se mantiene en proceso de construcción, pero no necesariamente es una meta de fácil acceso, sobre todo cuando Grecia sigue tambaleándose y Alemania sigue tan reticente, como lo señalaba. Y por otro lado, vemos cómo un hecho ajeno a la determinación de los gobiernos, como fue el bautizo con el acrónimo BRIC, dado al conjunto de Brasil, Rusia, India y China por un analista de Goldman Sachs, se ha traducido en la proyección de estos países en varias direcciones y dimensiones. Alentados por ese éxito no buscado, hace poco agregaron una S al anacronismo para transformarse en BRICS, con la incorporación de Sudáfrica para ser considerados países emergentes con una aportación relevante al crecimiento global. Cierto, muchos analistas concuerdan en que agruparlos bajo un acrónimo no significa necesariamente que estos países actuarán al unísono en la escena global, pues prevalecen sus intereses en diferentes ámbitos del planeta. Sin embargo, es un hecho que hoy la referencia a los BRICS es sinónimo de éxito. Finalmente, me parece indispensable traer a colación otros procesos de vinculación más cercanos a nosotros. Me refiero a Mercosur. En el proyecto, un proyecto de inspiración brasileña, reconozcámoslo, para constituir un mercado común sudamericano, el cual después de 10 años de haber sido creado, solo cuenta con 4 socios en firme: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Venezuela está en proceso de incorporación y tiene como asociados a Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y hasta México. Pero por otro lado, este proceso de integración ha vivido diversos momentos de tensión, y el más reciente de los cuales es el desacuerdo entre Brasil y Argentina en materia automotriz, pero ya vivimos el problema de las papeleras entre Argentina y Uruguay. Es decir, lo que la economía no ha logrado parece estarse alcanzando
por el lado de la política, pues también bajo el impulso de Brasil se constituyó a finales del 2004 la Unión de Naciones Sudamericanas, más comúnmente conocida como UNASUR, que agrupa a los 12 países de la región del sur. Y hace apenas unos cuantos días se firmó el Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas del UNASUR, integrado por los ministros de Economía y los presidentes de los bancos centrales, que reunidos el 23 de agosto en Buenos Aires acordaron reforzar la protección de la región ante la crisis financiera internacional mediante la ampliación del Fondo Latinoamericano de Reserva, el comercio regional en moneda local y la coordinación de los bancos de desarrollo. Y todo esto está muy bien. Inclusive les puedo contar que hay otros ejemplos, como el que está surgiendo ahora de la Alianza del Pacífico, suscrita por los presidentes de Colombia, Chile, México y Perú, como punto de partida para la conformación de un área de integración profunda encaminada a asegurar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre los cuatro países. Esta alianza entre cuatro países, que han incrementado de manera muy dinámica sus intercambios comerciales en el último decenio, abre oportunidades de complementación entre sus economías para diseñar cadenas productivas con una promoción unificada que favorezca la exportación a los grandes mercados del Pacífico y también para participar como un primer frente latinoamericano en el diálogo político y económico multilateral que tiene lugar en el seno de APEC. Sí, pero ¿y América Latina y el Caribe? Es decir, hemos fracturado esta idea bolivariana de una América Latina y caribeña integrada, aunque se auxilien, y hemos ido creando esquemas que no integran, sino que excluyen. Ni Centroamérica, ni el Caribe, ni México están en UNASUR. Se trató de montar algo que en el fondo era el Grupo de Río, más o menos, con esta idea de la comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas, pero es como un discurso. No podemos olvidarnos de que somos un continente, que estamos hermanados por lazos muy importantes de cultura, de idioma, donde yo digo que el único país extranjero es Brasil porque habla otro idioma y, sin embargo, es un país de un gran valor frente al cual no podemos evadirnos. Esa constitución de una América Latina y caribeña que verdaderamente tenga capacidad y fortaleza para enfrentar las crisis y los bamboleos de la economía y de la vida social y política, es lo que nos está haciendo falta. Es un hecho que América Latina manejó mejor la crisis que otros países. Es un hecho que América Latina creció mientras los países europeos y Estados Unidos no crecía. Es un hecho también que América Latina creció volviendo a la exportación de productos básicos. Es un hecho que no queremos reeditar el modelo agroexportador. Tenemos que saltar hacia un modelo de carácter industrial. Sé que en algunos de nuestros países hay ya un intento de formación industrial, etcétera. No es suficiente. Yo creo que podemos lograrlo solamente con la colaboración entre nosotros. Si no hay condiciones para una colaboración estrecha, sin egoísmos, sin, yo no digo que no habrá intereses nacionales, pero sin que haya escamoteo de lo que es posible y que se convierta realmente en una gran fuerza. Y tenemos presidentes con esa capacidad de liderazgo, como el presidente Fernández, como los presidentes de otros países de América Latina. Si no convertimos todos estos buenos deseos en una fuerza que motive, no tendremos un futuro asegurado. Reconozcamos con humildad que solos no podemos y trabajemos en la constitución de una América Latina y caribeña sólida, fuerte, a partir del éxito que tuvimos en el manejo de esta crisis pasada.
analicemos lo que hicimos, cómo fue que crecimos y qué podemos hacer para involucrar a los demás países. Yo quiero decirles que desde el momento, y con esto en verdad ahora termino, que asumí mi actual posición como senadora de la República, trabajé de manera intensa para promover un decreto de ley mexicana en esta materia de cooperación internacional para el desarrollo. Me costó mucho trabajo. De los 5 años que llevamos, 4 años los dediqué con una gran intensidad. Me frustraba, me enojaba, hacía el lobby, no me salían las cosas, pero salió. Me la vetó el presidente, la tuve que volver a escribir, la tuve que volver a negociar y finalmente ya existe en ciernes la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ese tipo de acciones, ¿y qué quiere esta agencia? Coadyuvar al desarrollo de América Latina y del Caribe. Y tiene en su corazón esa motivación, porque a mí me daría vergüenza haber redactado un proyecto de ley que no tuviera un interlocutor ideal, que es América Latina. Yo no podría, porque soy latinoamericana hasta las cachas, como decimos los mexicanos. Menciono lo anterior porque estoy en el territorio de una nación que ha dado un ejemplo de solidaridad ante la catástrofe sufrida por su vecino Haití en enero del 2010. Y si hay una expresión más solidaria de esa cooperación a la que me refiero, es justamente esa, la de carácter humanitario. Luego vendrán las otras, las que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la educación, la cultura y muchas más que debemos permitirnos poner en práctica para que esa hermandad, que a menudo solamente clamamos en los discursos, se convierta en una realidad. Quiero, por tanto, aprovechar la ocasión para rendir un merecido homenaje al pueblo dominicano y a su presidente por el compromiso asumido frente a la emergencia, en el cual, para decirlo sin ambages, contrasta con los escasos avances de la ayuda de la comunidad internacional, que no ha logrado dar techo y condiciones de salud a 700,000 haitianos que siguen viviendo en condiciones sumamente precarias. Concluyo esta apretada síntesis en la que he procurado ilustrar algunos avatares de la convivencia política, económica y social entre las naciones y asomarme a los retos que plantea la inserción en ella. Espero haber cumplido con mi tarea, señor presidente, al menos en parte. Por su fina atención, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta conferencia a la doctora Rosario Green, senadora de los Estados Unidos Mexicanos, quien nos habló de los cambios mundiales y los desafíos de la inserción internacional. Nos lo adelantaba el viceministro Trujols y es hora de que escuchemos al presidente de la República, doctor Leonel Fernández. Bien, muy buenas noches. Quisiera sumarme a los saludos protocolares que ya se han expresado aquí esta noche, pero sí manifestar mi aprecio especial a la distinguida doctora Rosario Green, así como a los distinguidos académicos que nos honran con su presencia aquí con motivo de este seminario, don Roberto Roussel del Instituto Torcuato Di Tella de Argentina, don Gustavo Vega del Colegio de México y Carlos Alzagaray de la Universidad de La Habana, así como a distintos académicos, miembros del cuerpo diplomático y consular en la República Dominicana. Bueno, y decía doña Rosario al final que espera haber cumplido con su cometido de explicarnos el mundo. Yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo con que pasó el examen con 100, ¿verdad? Yo creo que sí. Debo decirles que
tengo una amistad muy vieja y muy entrañable con la doctora Rosario Green, a quien había conocido primero a través de sus escritos, antes que conocerle personalmente. Recuerdo haber leído sus primeros trabajos en unos cuadernos semestrales que publicaba el Centro de Estudio e Investigación, Docencia e Investigación Económica, CIDE, en México. El CIDE había creado un instituto de estudios de Estados Unidos de América Latina, que a mi modo de ver ha sido el mejor esfuerzo académico que hemos hecho desde América Latina para estudiar a Estados Unidos y la relación que tiene con los países de la región. Y ahí Rosario escribía con cierta frecuencia, al igual que José Miguel Insulza, el actual secretario general de la OEA, gente como Luis Mayra, a quien apreciamos por su talento, y Atilio Borón, también recuerdo otro compatriota de Roberto, que también escribía con mucha frecuencia en los cuadernos semestrales del CIDE. Entonces ahí conocía a Rosario Green, a quien ya admiraba y respetaba por su capacidad analítica puesta de relieve aquí esta noche. De manera que cuando la conocí personalmente, yo vi a la misma diosa bajando del Olimpo, ¿no?, en términos intelectuales. Y bien, inicialmente me habían puesto como tarea conversar con ustedes esta noche acerca de la especulación financiera en los precios del petróleo y los alimentos. Pero ocurre que esta es una tarea que me la han puesta para el próximo lunes 12, y por tanto, para obligarles a ustedes a venir a esa conferencia el próximo lunes, no debo hablar de ella esta noche, sino que más bien trataré de seguir los pasos de Rosario en tratar de entender algunas claves del mundo moderno. Y al igual que ella, esta mañana yo leía el periódico El País, y cuando vi lo que estaba pasando en Grecia, que se plantea que ante la eventualidad de un colapso total tenga que pagar tasas de interés de un 50% a 2 años, yo pienso que se está decretando la muerte de un país. Nunca había visto que la prima de riesgo de una nación pudiese colocarse a una tasa de interés de un 50% y a un plazo de 2 años. Y naturalmente, al final de cuentas, lo que se estaba planteando era cómo era una reacción de los mercados frente a la incertidumbre de la situación económica y financiera de Europa, que entonces se estaba hablando de Grecia, pero estaba arrastrando a España y estaba arrastrando a Italia y estaba arrastrando a toda Europa, y se hablaba entonces de que esa prima de riesgo había incrementado los puntos básicos de España por encima de 350, y en el caso de Italia por encima de 400 puntos básicos en la prima de riesgo. Yo había estado en España en el mes de julio, había estado específicamente en Barcelona, al día siguiente de una manifestación que se produjo por parte de los indignados con relación a recortes que en el presupuesto de la comunidad había hecho el Parlamento. Y había, digamos, una actitud belicosa, hostil, de parte de la comunidad catalana con respecto a los parlamentarios. Inclusive, el día anterior de mi llegada, los parlamentarios no pudieron acudir a la sesión a trabajar, porque fueron hasta agredidos por la población. Y estando en la Universidad Ramon Llull y hablando sobre este tema de los movimientos sociales, los indignados, las redes sociales que hoy día forman parte de la política, recuerdo haber comentado con ellos que podía compartir la justa indignación que tenían por el hecho de que las políticas de austeridad que se estaban aplicando para responder a los requerimientos del sector financiero internacional estaba socavando las condiciones de vida de los ciudadanos, y que de esa perspectiva se entendían que estuvieran irritados, que estuvieran iracundos y que reaccionaran de esa forma. Pero a mi modo de ver estaban confundiendo cuál era su interlocutor real, porque no eran los parlamentarios catalanes los responsables verdaderos de la disminución de sus condiciones de vida, eran los mercados.
Y por consiguiente, lo que ha pasado en Barcelona y lo que ha pasado en España, que a pesar de que el gobierno del presidente José Rodríguez Zapatero ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para satisfacer todas las peticiones que le han hecho los mercados, y aún así no lo ha logrado, reformas laborales, reforma fiscal, hasta una reforma constitucional para establecer un tope al endeudamiento. Y aún así los mercados no quedan plenamente satisfechos. Entonces yo creo que en realidad nosotros que en América Latina vivimos la época de los golpes de Estado, ahora estamos pasando a la época de los golpes de mercado. Estamos viviendo una época de golpes de mercado donde estos están jugando el rol protagónico y están colocando a la política en una posición subalterna donde los líderes políticos, jefes de Estado, partidos, están impotentes e incapaces de poder responder a los planteamientos, a los requerimientos, a las exigencias y a las presiones que están emanando de estos mercados, en abstracto mercados, pero que en el fondo estamos hablando del poder financiero mundial. Y yo creo que esto es lo que al día de hoy está dominando en Europa, en Estados Unidos y en América Latina y en la República Dominicana. Pero quizás para poder entender de manera más amplia qué es lo que está ocurriendo en el mundo, Rosario se refería a la caída del muro de Berlín como fin de un ciclo histórico, como el fin de la Guerra Fría, ¿eh? 1945, con la capitulación alemana y japonesa, hasta esa caída del muro de Berlín, luego el desplome de la Unión Soviética, el desmoronamiento de las democracias de Europa del Este, democracias populares de Europa del Este, y por tanto el inicio de una nueva época histórica que al carecer de nombre específico se le ha denominado la postguerra fría. Pero yo quisiera, antes de tocar estos elementos, yo creo que compartir con ustedes la idea que siempre he tenido de que esa guerra fría pasó por distintos momentos. No fue una guerra fría, digamos, uniforme, homogénea. Pasa por distintos momentos. Del punto de vista económico y del punto de vista de las rivalidades entre las superpotencias. Del punto de vista económico, 1945 en adelante, la década de los 50, la década de los 60, hasta llegar a los 70, fue una época de expansión económica mundial. Los 30 gloriosos, como se les ha llamado. Pero la década de los 70... el modelo capitalista empieza a experimentar algunas dificultades internas. La década de los 70 va a resultar decisiva para entender el momento actual. Primero, 1973, la cuadruplicación de los precios del petróleo. El barril de petróleo en el año de 1973 se cotizaba a $3 el barril. Y de repente empezó a cotizarse a $12 el barril de aquella época, de los años 70. Eso modificó de una manera importante el cuadro económico de la época. A partir de ese momento se inicia una desaceleración de la economía, no tiene el mismo ritmo de crecimiento de la posguerra, y eso se va a agravar aún más 6 años después, en el 1979, con el triunfo de la revolución islámica de Irán, de la Ayatolá Khomeini, que volvió a disparar los precios del petróleo y representó un desafío al entonces gobierno de Jimmy Carter en los Estados Unidos. Sabemos lo que ocurre, el secuestro de diplomáticos norteamericanos, el fallido intento de rescate del presidente Carter, aquello termina en la catástrofe, y eso va a dar origen en los Estados Unidos al surgimiento del Reaganismo, que va a combinar en Gran Bretaña con el Thatcherismo. Y yo creo que aquí hay una redefinición ideológica del mundo capitalista que va a tener repercusiones hasta el momento actual. Pero en el fondo, el Reaganismo en los Estados Unidos vino a ser el resultado del fracaso liberal llevado a cabo por Jimmy Carter. Hay un texto que a veces uno tiende a olvidar, publicado en los años 70, que me parece definitorio. Un texto que fue ordenado por la Comisión Trilateral, escrito, entre otros, por Samuel Huntington, titulado La gobernabilidad en Europa, Estados Unidos y Japón. Es decir, la idea de lo trilateral
entre el mundo europeo, el mundo norteamericano y el mundo asiático. Y lo interesante es que este texto se plantea el tema de la ingobernabilidad, no para América Latina. No se planteaba la ingobernabilidad para los países en desarrollo. Se está planteando que Europa sería ingobernable, que Estados Unidos sería ingobernable, que Japón sería ingobernable. Nosotros en América Latina después extrapolamos el concepto de gobernabilidad y lo aplicamos a los casos de transición democrática en nuestros países. ¿Hasta qué grado nosotros podíamos combinar gobernabilidad democrática con el carácter difuso del poder? Pero originalmente la noción de gobernabilidad surgió para ser aplicado en los países desarrollados. ¿Y a qué conclusión llegaban? Que Europa, Estados Unidos y Japón serían ingobernables porque había una sobrecarga de demandas sociales difíciles de satisfacer por razones fiscales. Y se planteó entonces la crisis fiscal del sistema capitalista. Y por supuesto, cuando vino el derrumbe de la Unión Soviética, dijimos el pronóstico fue equivocado, el derrumbe del sistema capitalista, y el que terminó en cristiana sepultura fue el socialismo. Pero resulta que cuando uno mira hacia atrás, ahora se da cuenta que desde los años 70 había un malestar dentro del sistema que se agravó como consecuencia de los medicamentos, como consecuencia de la medicina que quiso aplicársele a esa enfermedad que padecía el sistema en los años 70, que fue obviamente el reaganismo, o lo que también llamamos en América Latina el modelo neoliberal. Y el modelo neoliberal, que también hemos venido a entender mejor en el tiempo, empezó a caracterizarse a partir de los 80, primero, por un predominio del sector financiero. Segundo, la desregulación del sistema. El hecho de que el Estado no podía ya intervenir en regular lo que se estaba haciendo en distintos ámbitos de la economía, pero muy especialmente en lo que tiene que ver con el sector de las finanzas. Tercero, y esto va a ocurrir ya en los años 90, la revolución tecnológica de la información y el fenómeno de la integración global. Yo creo que estas cuatro características van a definir el momento actual. Una tendencia hacia la financiarización de la economía, el carácter global que esto va a tener, el hecho de que se puedan utilizar las técnicas modernas de la comunicación, muy especialmente la revolución del Internet, y el hecho de que haya una filosofía de desregulación. El concepto de que el problema es el Estado, por tanto, hay que minimizar el rol del Estado y que los mercados jueguen el papel predominante. Bueno, llegamos a los 90, como he dicho, desaparece la Unión Soviética, las democracias de Europa del Este, el Muro de Berlín, y entramos en un momento inicial de la posguerra fría, el llamado momento unipolar, el llamado momento de pensamiento único, la única superpotencia, ¿no? Y creíamos entonces que el mundo se organizaba de esa forma, hasta que empieza a ocurrir lo inesperado, porque el mundo contemporáneo es el mundo de lo inesperado, de lo que nadie estaba analizando, nadie estaba visualizando, nadie estaba pronosticando, sino que las cosas ocurren. Y bueno, entonces viene la primera guerra del Golfo. Y cuando termina la guerra del Golfo, el presidente Bush padre tiene más de 90% de intención de voto a su favor, en el año 91. Y dentro de las filas del Partido Demócrata, nadie quería ir a las primarias porque sentía que hubo una derrota. Hasta que un joven atrevido de Arkansas, Bill Clinton, se atreve a presentarse a las elecciones del año de 1993, creo, o 92, del año 92, cuando después de que Saddam Hussein es sacado de Kuwait, el panorama económico se convierte en el tema fundamental y se hace una campaña con el eslogan: es la economía, estúpido. Por tanto, el tema económico ya empieza a tener reflejo en la vida norteamericana a principios de los años 90. Clinton gana las elecciones e inicia un ciclo de expansión económica de 8 años,
el más largo ciclo de crecimiento económico en los Estados Unidos. Razón fundamental de eso, porque es la revolución del Internet. Es el traslado del ámbito militar a lo civil de consumo de una tecnología como es el Internet. Y eso lo llevó. Bueno, pero en ese lapso ocurre la crisis del tequila con la salida de los capitales golondrinos de México. Ocurre la crisis asiática de 1997 y ocurre la caída del dot-com, ¿no? La caída en cotizaciones de bolsa de las empresas de alta tecnología. Y entramos al 2001 y viene entonces el segundo gran acontecimiento de la época moderna, que es el ataque a las Torres Gemelas, es decir, los ataques terroristas del 11 de septiembre. Ataque terrorista que está hecho a los símbolos de poder norteamericano. Es a Wall Street, es al Pentágono, y el tercer avión que cayó en Pensilvania era la Casa Blanca. De manera que eran las tres fuentes de poder: el poder económico, el poder militar y el poder político, como había sido concebido. Y obviamente que esos ataques terroristas van a modificar la historia para siempre. La van a modificar desde muchos puntos de vista. Pero cuando se está todavía inmerso en la guerra contra el terrorismo que Rosario ha explicado demasiado brillantemente en Irak, en Afganistán y todo esto, hacia el año 2007 empieza a ocurrir, ¿no?, el problema de la crisis financiera global a que se ha referido también Rosario esta noche. Esa crisis financiera ha pasado por varias etapas. No es una crisis que está estática y tiene diversas formas de expresión. Yo diría que en el momento actual ya lo que estamos viendo es la estrategia de cómo salir de la crisis. Y ahí es donde estamos estancados. Y el escenario que se ha escogido para debatir en toda su amplitud el cómo se sale de la crisis ha sido el G20. Pero el G20 a su vez ha pasado por diversos momentos. En una primera etapa, en el primer encuentro que se da del G20, que creo que fue en Washington, y luego en Pittsburgh, la idea es de actuemos todos unidos para enfrentar el impacto de la crisis financiera, que no se repita lo de la Gran Depresión de los años 30, que una actitud proteccionista condujo a un agravamiento de la crisis. Ahora hay que actuar de manera mancomunada para resolver el impacto de la crisis financiera global. Eso fue en Washington y eso fue en Pittsburgh. Pero en la reunión de Seúl en Corea ya empezaba a vislumbrarse las diferencias. Diferencias que yo creo que están en el corazón hoy día del problema, de la incapacidad para resolver esto que está ocurriendo y que ponen de manifiesto lo que es una crisis de la élite política mundial para enfrentar el problema. Y es que en Seúl, los europeos plantearon que la forma de resolver la crisis se encontraba en la reducción del déficit fiscal y priorizar el pago de la deuda soberana. Y ese es el concepto que ha prevalecido en Europa, entiendo de alguna manera, que por influencia de los bancos alemanes. Entonces, por eso hemos visto que inmediatamente surge el tema de la deuda soberana en Grecia, y eso se va repitiendo con Portugal, con España, con Italia, con todo el mundo, hasta que hoy día ya el tema está hasta con Francia, porque se está cuestionando hasta la solvencia de la Société Générale y del BNP Paribas y de las instituciones francesas, instituciones financieras francesas. Bueno, los europeos deciden plantearse que la prioridad para salir de la crisis está en realizar todos los esfuerzos con respecto a la deuda soberana. Y por tanto, los países que contribuyeron con recursos fiscales a salvar a los bancos, ahora, digamos, son responsables de hacer recortes en sus presupuestos, sobre todo en lo que tiene que ver con la aplicación de políticas sociales. Y es por eso que los ciudadanos en Europa se han rebelado, y es por eso que la gente está indignada, porque son ellos ahora los que están pagando con la disminución de su condición de vida los errores cometidos por los bancos con la compra de activos tóxicos, a lo que se refería Rosario, que se colocaron en la banca internacional mediante el mecanismo de la securitización del sistema financiero norteamericano. Bueno, en eso estamos en Europa,
que en algún momento ha parecido que está en una etapa preinsurreccional, porque lo que ha ocurrido recientemente en Inglaterra, ni en América Latina lo hemos estado viendo durante muchos años. Pero la situación de protesta continua que encontramos en Madrid y en Barcelona no se está dando por América Latina en ningún sitio. Y protestas en Portugal, y protestas en Italia y en todas partes. Estados Unidos, sobre todo el presidente Obama y su equipo económico, ha planteado que la forma de enfrentar la crisis no consiste en priorizar en lo inmediato el tema del pago de la deuda o la reducción del déficit, sino que de manera inmediata lo que se requiere es que la economía crezca, lograr que la economía pueda crecer y generar empleos. Naturalmente, ¿cómo se puede lograr que una economía crezca cuando se está en una fase recesiva? Mediante la aplicación de políticas anticíclicas, la vuelta a Keynes. Y efectivamente, en una primera etapa de la crisis había una política neo-keynesiana de estímulo al gasto mediante emisiones que hacía la Reserva Federal. Y eso lo han repetido ya dos o tres veces. Si uno se pone a ver, obviamente que el tema del crecimiento de la economía, la generación de empleos y reducir la brecha fiscal y manejar la deuda, eso está en la agenda. Los temas no son mutuamente excluyentes. Están, hay que enfrentar la deuda, hay que ser fiscalmente sostenible en el tiempo, todo eso es verdad. Lo que estamos hablando aquí es un problema de timing. Lo que estamos hablando es qué es lo que tengo que hacer en el corto plazo. Y para mí, en el corto plazo, lo que hay que hacer es que la economía crezca. Porque si la economía logra crecer, la proporción de la deuda con respecto al producto cae. Solamente porque la economía creció, la importancia de la deuda tiende a disminuir. Porque la deuda no se mide en términos absolutos, se mide siempre en relación con el crecimiento del Producto Interno Bruto. Punto. Pero eso que parece tan claro, el presidente Obama en los Estados Unidos empieza a tener la resistencia del núcleo de derecha dura, ultraconservadora, expresada en el Tea Party, como lo ha explicado tan brillantemente Rosario aquí esta noche. Y el Tea Party lo que dice es, no, aquí primero no puede haber nuevos impuestos, ni siquiera a los ricos. Y fíjense que ya en Europa están diciendo, por lo menos gravemos a los más ricos. Y hasta los ricos están saliendo diciendo, por favor, establezcan los impuestos a nosotros. Hasta Warren Buffett ha salido en los Estados Unidos. Y dice, por amor a Dios, grábenme a mí, yo tengo muchísimo dinero y puedo pagar. Y ni aún así. Es decir, no puede haber aumento de impuestos en los Estados Unidos porque la derecha que controla el Congreso se opone. Pero la derecha tampoco quiere que haya mayor emisión por parte de la Reserva Federal, porque ya incluso le están calificando de dinero inorgánico y que podría generar inflación. Bueno, pero uno se pregunta, con una tasa de interés cero, hoy es cero, o prácticamente cero, en Estados Unidos, más que el temor a una inflación, lo que hay que temer es una deflación. Por la bien que va, tasas de interés tan bajas, a lo que se apunta es a una repetición del modelo japonés, que tiene dos décadas que no crece y está en una situación deflacionaria. Entonces, hay un problema político en los Estados Unidos que hemos visto con el debate que se dio en torno al techo, a la deuda. Un debate político entre republicanos y demócratas, entre el presidente Obama y los republicanos, que obviamente tiene un sentido electoral, porque lo que se procura es debilitarlo con la finalidad de vencer en las urnas el año próximo. Pero bueno, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. La clase política mundial, la élite económica mundial, no se ha puesto de acuerdo acerca de cómo resolver esta crisis. Y nosotros en la República Dominicana, Rosario, y los demás compañeros que nos visitan con motivo de este seminario, nosotros en la República Dominicana hemos sentido en la práctica esa falta de unidad de criterio de la élite política mundial de cómo resolver la crisis. Y lo hemos sentido de la siguiente manera. Tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y cuando suscribimos ese acuerdo,
La idea que se planteó era, se trata de un acuerdo de nueva generación, donde ya el Fondo Monetario Internacional va a venir no solo para resolver un problema de balanza de pagos, sino que como se trata efectivamente de una crisis financiera desatada en los países desarrollados, es simplemente para que la economía se dinamice y pueda seguir creciendo. Y por tanto, el Fondo Monetario nos plantea el estímulo al gasto. Y en una primera etapa, el gobierno dominicano lo que hizo fue generar el gasto para producir el crecimiento económico. Y muy bien, pero a mediados del año pasado, 2010, de repente se nos dice, no, ahora es al revés. En lugar de estimular el gasto, ahora lo que hay que hacer es reducir significativamente el gasto. Y pasó algo que nunca ha ocurrido en la historia económico-financiera de la República Dominicana. En un periodo de 6 meses tuvimos que disminuir el gasto contemplado en el presupuesto en 40 mil millones de pesos. 40 mil millones de pesos en 6 meses. Y por supuesto, inmediatamente, como resultado de eso, yo empiezo a sentir la inconformidad de la gente en la calle, que me mira con cierta extrañeza. Un presidente tacaño que no está gastando, que no está resolviendo los problemas. Pero no se dan cuenta del hecho de que es que el presidente dominicano, como los políticos en distintas partes del mundo, hoy día están sometidos a los dictámenes de los mercados. Y el Fondo Monetario también está sometido a los dictámenes de esos mercados internacionales, que son los que, sin una coherencia clara, están imponiendo la forma de salir de las crisis. Hoy día, con lo que aparece en la prensa de hoy, el temor a una segunda recesión. Y si no hay recesión, por lo menos habrá un frágil crecimiento económico, nos esperan todavía grandes combates por delante. Tenemos algunas dificultades por delante. En la República Dominicana, afortunadamente, hemos logrado convencer al fondo que nos dé un cierto respiro. Y en los últimos tiempos parece que nuestros clamores han sido escuchados y ha habido de nuevo, ¿verdad?, un cierto estímulo al gasto en la República Dominicana, y de aquí a diciembre yo sé que estaremos vivos, ¿verdad?, y más contentos que en diciembre del año pasado, donde el gasto estaba disminuido o recortado. Y estamos haciendo nuestras previsiones ya para el año próximo, de manera que en República Dominicana podremos sortear la situación de crisis. Pero más allá de la República Dominicana, lo que estoy viendo es un problema que no resulta claro. Yo diría que es preocupante. Y es preocupante porque ante la eventualidad de una segunda recesión y planteándose políticas de austeridad, ¿cómo se va a salir de la recesión? Y por otra parte, hay un problema de lo cual no se habla y espero que no sea lo que una vez se está imaginando, que es el impacto que eventualmente pueda tener uno de los llamados instrumentos derivados, los credit default swaps, que son permutas por incumplimientos de pago y que hoy día se estima que tienen un valor de mercado de unos 450 trillones de dólares. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos son 15 trillones de dólares. El Producto Bruto Mundial anda por los 85 trillones de dólares. Aquí estamos hablando de un instrumento financiero con un valor facial de mercado de 450 trillones de dólares, más de 12 o 15 veces el valor del Producto Mundial. Si eso estallase como burbuja, obviamente que, digamos, habría que aplicar la fórmula de sálvese quien pueda, porque no habría manera. Obviamente ese es el escenario negativo en extremo. Yo espero que no lleguemos ahí, pero sin duda alguna que hace falta, y yo creo que más que en el G20, que al fin y al cabo es un círculo de países ricos, hace falta en el G192 de las Naciones Unidas que todos los países del mundo se sienten y que la voz de un país pequeño como República Dominicana sea escuchado, porque en este problema estamos todos, y lo que pasa es que hay un grupo que quiere resolverlo para ellos,
y dentro de eso resolverlo solo para un sector, y resulta que no puede ser así. Este es un problema de supervivencia de la humanidad, y la República Dominicana, aún siendo un país pequeño, levantará su voz para que la solución sea de todos los países que tienen representación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y con eso, Rosario, creo que coincidimos plenamente. Yo creo que ese es su punto de vista, el punto de vista de una mujer inteligente, sensible, que ha puesto su voz al servicio de los mejores intereses de América Latina y del mundo. Nosotros como dominicanos nos sentimos orgullosos de poder compartir nuestra ciudadanía latinoamericana con una mujer como Rosario Green. Muchas gracias y buenas noches.